El arzobispo de Oviedo asegura que la destitución del párroco de Castillo de la Marina, en Villaviciosa, está bajo secreto de sumario eclesiástico. En sus primeras declaraciones sobre este asunto, Jesús Sanz Montes opta por no dar detalles sobre los motivos de esa decisión. Tengo mucho que decir, pero no voy a contestar porque está bajo secreto sumario y la vía no es una vía civil, sino es una vía eclesiástica y canónica. Y mientras tanto, el párroco ha oficiado hoy su última misa en su parroquia. Después de 18 años en ella, Jesús Menéndez se ha despedido hoy de sus vecinos. Durante la homilía se ha referido a su marcha. Obediencia sí, pero obediencia de borregos no, ha dicho textualmente. El arzobispo de Oviedo asegura que la destitución del párroco de Castillo de la Marina, en Villaviciosa, está bajo secreto de sumario eclesiástico. Es la primera vez que Jesús Sanz Montes ha hablado públicamente de este caso, aunque no ha dicho nada de los motivos que le llevan a apartar al cura. Tengo mucho que decir, pero no voy a contestar porque está bajo secreto sumario y la vía no es una vía civil, sino es una vía eclesiástica y canónica. Bueno, pues el sacerdote afectado por esta decisión, Jesús Menéndez, se ha despedido esta mañana de sus vecinos. La pequeña iglesia de la localidad se ha quedado pequeña este mediodía para poder acoger a todos los vecinos de la zona que querían asistir a la última misa que oficiaba quien ha sido su cura durante los últimos 18 años. Sus feligreses aseguran que llegarán hasta donde haga falta, hasta el Vaticano incluso, para que su cura siga con ellos. Durante la homilía interrumpida en varias ocasiones por los aplausos de los feligreses, el sacerdote ha sido muy crítico con el arzobispo, cansado de lo que él considera una caza de brujas contra su persona. Y es una eucaristía de despedida, pero no de muerte, porque no me muero. O sea, es una eucaristía de despedida, no pedida por mí, pero bueno, en la iglesia sucede esto, ¿no? Hay que obedecer de momento, tampoco es una obediencia absoluta de borregos. El gobierno...